Estamos en nuestra línea de fuego y ahora nos toca poner en nuestra línea de fuego a Rully Rendo. Rully Rendo, desde la segunda mitad de la década de los 70 y por muchos años, un gran músico peruano que se convirtió en el infaltable de las fiestas de fin de año. ¿Quién no recuerda, pues, con sus toques, que eran discos, pues, obligados de toda fiesta, precisamente de fin de año? Era la época en que los militares gobernaban el Perú y habían constantes toques de queda. A lo mejor por ahí puede salir lo de toque, pero vamos a preguntarle eso después. ¿Qué obligaban, pues, como saben, los militares? Pues obligaban a la población a retirarse a sus casas temprano. Fue en esa época, en el año 76, que Rully Rendo graba su álbum de popurrí de toque a toque, haciendo bailar a peruanos, a todos los peruanos, incansablemente, convirtiéndose ese y los posteriores toques en grandes éxitos musicales, tanto en el Perú como en el extranjero. Lo curioso es que sus toques no fueron escritos, dice, eso es lo que vamos a preguntarle, con la finalidad de evidenciar la situación que se vivía por ese entonces. Su verdadero nombre, Julio Edgardo Barrera Larriega. ¿Cómo estás? Bienvenido, Rully Rendo, a Punto de Encuentro. Edgar, muchas gracias. Muy buenos días, amigos oyentes de esta emisora. Para mí es realmente un placer, una satisfacción poder llegar a ustedes, y un poco sorprendido de haber sido ubicado. No, por supuesto, siempre recordado. Por lo menos quien te habla ha escuchado en alguna ocasión tus temas, ¿no? Quizás he sido muy, muy niño, o a lo mejor no nacía todavía cuando tú estabas en todo este apogeo de los toques. Pero sí, mis papás te recuerdan, y sé que muchos padres de familia y mucha gente, no solamente adultos, sino también gente joven que gusta de la música en Nueva Ola, ¿no? Como le llaman. Bueno, eso no es Nueva Ola precisamente, pero tú has mencionado casi como un inicio mío, el segundo lustro de los 70. Yo había comenzado en el año 61 ya a grabar música criolla cuando era muy niño, y cantaba en el programa El Club de los Niños del Tío Juan. Luego vino mi época de cantante nuevo bolero. Fue la época ya como compositor, arreglista y director, y tuve la suerte de hacer que surgiesen en el disco Lucy Watanabe, Homero, Gladys Mercado, Fabricio, Lucy Villa, entre otros. Y en el 76, como lo has mencionado tú, es que aparece el de toque a toque. Y precisamente no era con el propósito de tratar justamente lo que vino por esos días, que fue el toque de queda, el segundo de mi historia, de mi vida. Tú eres chiclayano, tú eres del norte. Yo soy, somos dos los chiclayanos. Mi sobrina Maruja, quien es un año, un mes y dos días mayor que yo. Ella es lambayecana, de la provincia de Lambayeque, y yo soy chiclayano del departamento de Lambayeque. Nacimos allá porque coincidentemente mi padre fue llamado como reservista para el conflicto del Ecuador, y esto duró muchos años, y entonces yo nací en el 46. Y mi sobrina un año antes, y su padre, quien era soltero, conoció a mi hermana en Lambayeque precisamente, y contrajeron matrimonio. Yo fui un poco el producto de la separación que iba a haber entre mi hermana y obviamente la nieta de mis padres, porque a mi cuñado lo habían cambiado a Nechuya. Él sí era militar de profesión. Entonces nací después de 17 años del hermano que me antecede. Y mañana es tu cumpleaños. Así es. Mira, mañana es su cumpleaños. Y voy a cumplir los primeros 60 de mi vida. Los primeros 60. No hay como los 60, dicen. Bueno, los años 60 fueron maravillosos. Yo espero que se repitan también con la edad. Eso, ¿no? Lógico. ¿De dónde vino tu nombre? Porque tu nombre es Julio Edgardo Barrera Larriega. ¿Quién es el que te puso Rully Rendo? Raúl del Mar. Y te voy a contar, mucha gente confunde el Rully Rendo por el partido del 30 de agosto del año 69, cuando Cachito Ramírez hizo los dos goles que nos clasificaron para el Mundial de 70, México 70. No, en el 64 venía al Perú, y vino al Perú a jugar la tarde trágica del 24 de mayo, el equipo argentino seleccionado juvenil versus el equipo peruano para definir quién iba a las Olimpiadas de Tokio. Y Raúl del Mar, director artístico del Virrey, revisando la revista El Gráfico por los días de abril, encontró que en la volante se encontraban Rully y Rendo. Justamente, y digo, ¿por qué la confusión? Porque en el partido del 30 de agosto del 69... hay un momento en el que sale Rully y entra Rendo, y Martínez Morosini hace la mención, qué casualidad, Rully Rendo. Por suerte escogieron el nombre de la volante, porque si hubiesen
escogido el nombre de la defensa central y mi nombre artístico sería Pachamé Marzolini. Vale la primera. ¿Qué es para ti Alicia Lizárraga? Alicia Lizárraga, aparte de haber sido una de las más grandes artistas en todos los géneros en el Perú, fue la primera persona que vio en mí algo, y el primer día, el primer domingo de enero del año 1961, me entregó mi primer trofeo, justamente en el programa del Club de los Niños. ¿Pero tenías 14 años o no? O por ahí. ¿Ves? 14 años, 14 uh-huh. años. Y fíjate, yo lamento mucho su fallecimiento, al igual que de Delia Vallejos el año pasado, que ha pasado totalmente inadvertido. Yo sí elevo mi protesta porque yo soy contestatario. Uh-huh. No acepto, por ejemplo, que el alcalde Curi en el Callao le haya hecho un monumento a Héctor Lavoe y haya develado una placa a Celia Cruz y no se acuerde que haya elementos como Eduardo Márquez Telledo, Alicia Lizárraga, Delia Vallejos, vamos, el Chato Raigada, autor de Mi Perú y de Nostalgia Chalaca, claro. Oscar Avilés y otros tantos grandes valores, como Alejandro Granda, el gran tenor peruano de comienzos del siglo pasado, etcétera, a quienes no se les ha hecho absolutamente nada. Entonces, mi veto a Curi. Por supuesto, ¿no? Es que eso es lo que pasa, ¿no? No es que esté mal, en realidad, a lo mejor poner un tributo a algún cantante internacional, sino que también deberíamos realzar a los cantantes nacionales que solamente cuando están muertos recién los recuerdan, y eso es lo que pasa con muchos. Sí, pero yo lo interpreto quizás insanamente. Uh-huh. El pueblo chalaco, más que relacionado con el Perú, está mirando unas Antillas que no se pueden ver porque la cordillera de los Andes no uh-huh. la permiten ver, uh-huh. y viviendo el calor de ese Caribe inalcanzable, y son salseros. Uh-huh. Entonces, una forma de ganar votos es justamente haciendo todos los días 20 de agosto, el día del aniversario del Callao, grandes eventos para los chalacos, en los cuales traen 6, 7, 8 o 10 orquestas antillano-caribeñas, y las orquestas peruanas no tienen trabajo en el Callao, y los artistas que hacen criollo menos aún en la festividad de Chalacas. Sí, pues. Yendo a tu carrera musical, tú has hecho valses también. Sí. Hay uno, pongamos, Aromas de Tradición, ¿no? Fue el primer disco que yo grabé en el 61, un valse de Laureano Martínez Esmar, que fue mi primer profesor de música. Uh-huh. Y al reverso de ese disco tenía una Marinera el Engaño de Luis Abelardo Núñez, recientemente fallecido, y de otro ferreñafano, Orlando González. Pero después yo grabé un disco que se llamó El Toque Criollo, uh-huh. que fue el tercero de la serie de Los Toques, en el año 77. Y por otro lado también tuve la oportunidad de grabar en el año 1990 un álbum que titulé Qué Buena Jarana con Rulli Rendo. Uh-huh. Interesante, bueno, tu carrera ha sido muy, desde muy joven, digamos, muy precoz, empezó desde los 14 años, ¿no? Desde que te entregó, incluso antes, ¿no? Sí, yo había empezado realmente, hablé del periodo de grabaciones, 61, pero yo empecé en el 56, uh-huh. en Radio Club Infantil, programa que conducía la señorita Maruja Venegas Salinas, en Radio Mundial, emisora que estaba en la calle de Baquíjano, muy cerca del diario La Prensa. O sea que tienes harta experiencia y recorrido musical, como lo dijimos durante la promoción que hemos venido haciéndolo desde días pasados. Y bueno, tienes también estudios de ingeniería, letras, periodismo e idiomas, sí. ¿sí? Que muy aparte, en paralelo en lo que es la música, ¿no? Sí, justamente ahora cuando hablaba el muchacho canadiense, le comentaba yo a Irene Rojas, uh-huh. la famosa publicista, que cómo cambia la pronunciación, ¿no? O sea, la que te enseñan en la Alianza Francés, donde yo estudié uh-huh. el francés, por ejemplo, no es igual a la pronunciación del muchacho. Yo estuve viviendo en Polinesia, uh-huh. en Tahití, en Papeete, exactamente la capital del archipiélago, en el año 2002, y era muy divertido hablar el francés con los franceses radicados en ese archipiélago, digo, uh-huh. y hablarlo con los tahitianos, a quienes le llamaba un poco la atención mi R afrancesada, uh-huh. cuando ellos la pronuncian diferente.